El Museo Textil de Oaxaca aloja la exposición internacional Historia de ciudades de Catarina von Arx, originaria de Suiza. Esta exposición está integrada por más de 20 construcciones textiles que muestran historias de ciudades de México y el mundo. Se integra a este proyecto el Estado de Oaxaca con el mural textil Migrantes, elaborado por el colectivo Las Hormigas Bordadoras de Tanivet bajo la técnica patchwork, teñido natural con pequeños elementos de tela pintada con gancho, tejido y bordado, y todo tipo de telas aplicadas con aguja e hilo sobre la trama y superficie de fondo. Esta exposición se llama Historias de Ciudades, es la penúltima exposición del año del Museo Textil de Oaxaca, es una obra eh, que ya tiene muchísimos años que se ha estado... Formando a lo largo de, pues de muchísimas ciudades, muchas personas que han colaborado en poder contribuir en la creación de las piezas textiles contemporáneas que tenemos en esa sala Ixle aquí del museo. Son 16 piezas en donde la característica principal de la exposición es que vemos dos técnicas textiles, el patchwork y el apliqué. Estas técnicas consisten en unir retazos de tela para darle de cierta forma como estructura para ir formando las figuras, los diseños. Eh, y bueno, con estas técnicas se fueron formando esas 16 obras textiles. Esta exposición eh, nace en, en Suiza eh, de manos de, de la artista Caterina von Arx desgraciadamente la, la artista ya falleció hace dos años, pero eh, todo el proyecto, toda la exposición la retoma su hija, que junto con ella eh, iniciaron precisamente este proyecto Esta exposición permanecerá vigente hasta enero de 2016 en el Museo Textil de Oaxaca, aunado a este maravilloso deleite visual, los visitantes a este museo pueden contribuir bordando lo que más les guste en un lienzo disponible al público en general experimentando la técnica de patchwork. Con imágenes de Antonio Reyes informó para MBM Televisión Karime Cruz.